¿Y este quién es? Buenos días, estoy un poco congelado. Pero bueno, también es que es normal, estamos delante del mar. Ahora nos vamos, estamos aquí en Vilanova de la Geltrú. Quinta ciudad más importante a nivel de mar, de De costa. puerto. Y luego es el tercero en tema de puerto. Nosotros somos de Badalona y somos la segunda ciudad de mar más importante de costa de Cataluña. Ya sabéis, toda la gente que venga a Barcelona, pues una opción, otra opción que vamos a enseñar hoy es todo lo que podemos hacer a nivel de actividades y de cultura que tiene la ciudad De Vilanova. de Vilanova y la Geltrú. Para los que más o menos os situéis en el mapa, deciros que se encuentra como unos 45, bueno, 45-50 minutos de Barcelona, por los túneles, porque si no tenemos también una carretera de curvas que se tarda más. Pero bueno, está justo, es el pueblo que viene después de Sitges, que a lo mejor Sitges es mucho más conocido, por también su tema de modernismo, también es una, también caso en sus carnavales, gastronomía y también que es una ciudad muy gay friendly. Y para todos los que nos sigan de más lejos, pues estamos en Cataluña, en España, y vamos a ver qué nos ofrece esta ciudad. Viajeros, aquí tenemos el barco Ed Maktub, que es un barco que está aquí, es un barco científico aquí en Vilanova. Y bueno, pues se dedica al tema de la investigación de los cetáceos y de las ballenas aquí en la costa. Oye, el cielo, aunque parezca que está así, está precioso. A mí me encanta. Espero que no nos caiga una tormenta, pero la verdad No, que... yo creo que no, porque por lo que estoy viendo las están entrando como están viendo para aquí, para la costa, ¿eh? Entonces, yo creo que a lo mejor tendremos despejado en el mar, ¿no? Sí, a ver, a ver. A ver, yo como capitán gourmet que soy, Para ver dónde va gourmet, el... no era gurumete o ¿El qué? cómo era, cómo. Serie por las mañanas estás que no das ni una, ¿eh? ¿Por qué me dices esto? Ay. Venga, aquí. Después es cuando se hace el saltito. Vale. Y luego no se cierra. Déjame guardar el móvil, Los no vaya dos a ser pies que y después iba y Mark me hace. Que tengo prisa. Aquel de allí es Marcos. Grabando grabador. Vamos, mi rutica. Venga, los dos pies aquí. Gracias. Grabado vídeo. ¿Qué tal me sienta? ¿Te sienta bien? Me sienta muy bien. Pues nada, os dejo en súper buenas manos. Me has metido en medio del vídeo. Esta actividad la vamos a hacer con un montón de bloggers. Está organizado por la agencia de excursiones y tours Penedès Loves, que organiza actividades por toda esta zona del territorio. Y vamos a ver qué experiencia es aquí estar en Vilanova y disfrutar de este paseo esta mañana en este velero. Así. A ver, ¿qué os pasa aquí? No está hecho ¿Está para bien? pequeños. ¿Qué te pasas? ¿Me das el like o no? Tío, que no quepo, que es que no puedo estar aquí. No. Es verdad, tú no puedes, no es tu tamaño. ¿La tienes o no? ¿Salgo? No mola. Un poquito más de luz, porque espera. La gente pues va menos porque quiere llegar caminando y tal, pero bueno, no tiene, no dejan de tener su encanto. Bueno, como sabéis, como ¿has visto el chisme este que tengo aquí? Bueno, nada, que os voy a decir que esta actividad la vamos a hacer con muchos bloggers y hará que no sean vergonzosos. Y vamos a presentar. Buenas, yo me llamo Alberto, soy de Vitoria y tengo una aplicación para móviles que se llama Top Travel y un blog que se llama Noradoa. Vale. Luego, luego, luego no quiero cachondeo, que esto no es el first day, ¿eh?
Hola, yo soy Eva, tengo un blog de viajes que se llama ¿Dónde vamos, Eva? Pero estamos aquí porque tengo la agencia Penedès Lovers, que es la que ha organizado toda esta salida durante 3 días que participan ellos por el Gran Penedès. Aquí os esperamos. Y aquí. Hola, buenos días. Soy Marusaina, de Marusaina y su mochila. Venimos desde Vigo. Él es Raúl. La mochila. Y ya. Ese es Sherpa. Ese es Sherpa la mochila. Hola, yo soy Luis Fernández, especialista en social media y comunicación digital. Tengo un blog de viajes que es Viajero Digital y vivo cerquita de aquí, en Barcelona. Soy de Santander y me muevo todo lo que me dejan. Muy bien. Hola, yo soy Carmelo y he venido aquí a hablar de mi libro. No. Soy la... junto con Eva tenemos nuestro blog, ¿Dónde vamos, Eva? Y a grabar y a vivir esta experiencia maravillosa por el Penedès. Y el Garraf. Yo soy Sergio, del blog Nada Incluido, y bueno, soy de Zaragoza, que me pilla cerquita. Venir a visitaros. Hola, yo soy Marco. Y básicamente me dedico a dar huevo en Twitter. Bueno, y para seguirte en Twitter, ¿qué hay que hacer? Pues poner Marco Volador 1 y seguirme. Marco Volador 1, ¿eh? No, uno. Hola, yo soy Mar, mi blog se llama Mi Ruta y vengo desde Sevilla, encantada aquí a conocer Vilanova y el Garraf. Bueno, nos vamos a cubierta. El Sergi haciendo de marinero ahí, mirarlo ya, ya lo tengo ahí. Esto es cámara en ruta en Vilanova y la Geltrú. Esto... Madre mía, qué pasada, ¿eh? ¿Qué, Aleix? Al Sergi le encanta esto, ¿eh? A mí me gusta mucho navegar. A ver cuándo consigo un barquito en el puerto de Badalona. Que estoy helado. A ver si deja que salga el sol ya. Bueno, esto es una zona chill out aquí. Está súper chulo. Bueno, no sé si lo he dicho ya. Estamos aquí encima haciendo la actividad del velero en Vilanova y la Geltrú. Que ya lo has dicho 3.300 veces. Bueno, ¿qué pasa? A lo mejor esta gente no la conoce. Y ahí, ruteros, lo tenéis que apuntar y chequear. Ahora nos van a llevar a ver un poquito de la costa de Sitges. Bueno, yendo para Sitges, que hay unos pequeños acantilados. Y luego vamos a bajar por aquí, vamos a ver las playas largas, porque en sí, de aquí hacia abajo, hacia Tarragona, ya son... la cosa suele ser bastante plana. Vamos a ver si encontramos aquí cetáceos, que no estaría nada mal. Disfrutar de esta actividad, ver una ballena ya sería la hostia, ¿eh? Pero en el Mediterráneo es complicado, ¿no? Y creo que es unas épocas en concreto, ¿no? Da igual, pero estaría cañón. Estaría cañón poder ver un... ahí que salte por aquí un pedazo de bicharraco de estos. De cachalote. De... sí. La orca Ulises, vas a ver, Aleix. Liberar a Willy. Bueno, si quieres puedes ponerte ahí, te pones a hacer la... recreamos el Titanic. Bueno, aquí la compi va a hacer el Titanic porque, mirad, se va a caer. Y la cámara de... Mírala. ponte, que mueve la melena. Espérate. Muy bien. Estás de puta madre. Estoy muy contento de estar aquí con mis amigos. La hora. Con mis amigos bloggers. El mañito. Ahí viene otra, mira. Moriré haciendo lo que me gusta. Bueno, ruteros, estamos aquí con mala mar. Esto es impresionante. La verdad que hay unas olas. Y aquí el velero... bueno. Que viene otra. Bueno, os voy a ver porque esto es... ¡Eh! Ahí ellos, mirad. Hombre, la verdad que estáis muy guapos, ¿eh? Así. Estoy súper contento. ¡Cómo me gusta mi trabajo! ¡Qué guay es el bloguero! A ver quién se pone de pie. Venga. Venga, alguien que se ponga de pie, por favor. Yo vi que llevo la cámara, tío. A ver. Ay. Ten cuidado.
Cuidado. Me flipa la foto de voy a morir, es súper gracioso. Mira al Sergi, el Sergi está agarrado ahí. La bolsa y todo, ¿eh? Está agarrado de todo. Yo me iba a caer, pero seguía disparando. Total, iba a seguir. Mira, ahí está, déjame. Como los reporteros de guerra. Está medio abierta. Sí, que está medio abierta. Espera, que voy a cerrar el... Curiosamente sopla muy poquito viento. Ya verás. Bueno, quien se atreva le hago fotos. Aleix, de verdad, ¿eh? Bueno, en el barco de Chanquete. Ay, que me caigo. Bueno, que estoy agarrado, pesado, ¿qué eres? Llevas 3 meses ahí en medio del puto mar. No ves nada. Hola. Nada de nada. Ningún del mar. ¿Cómo vas? ¿Estás más tranquilo? Yo soy genial, o sea, a mí me encanta navegar. ¿Eres tú? ¿Qué te mareas, Aleix? Hola, se pone de lado. Que es guapísimo, ¿eh? No, pero si nosotros también creo que nos ponemos de lado. Ya ligado. Ya ligado. ¿Te imaginas? ¡Son piratas! ¡Cuidado! ¡Piratas! ¡Al abordaje! ¡Al abordaje! Hombre, para abordar un barco, qué pereza, ¿no? Todo el esfuerzo y toda la hostia. Moviéndote todo el mareo. Vi la película esa de esos barcos pesqueros, bueno, los enormes estos que les vienen los de África con esas balsas y digo, ¿cómo pueden subir arriba de todo el barco? Es que... Los piratas. Los piratas, sí. Los piratas del mar. Mira el Marcos. Aquí la estamos... Parece esto que está muy tranquilo, pero ya habéis visto cómo está el mar, ¿eh? Esto... ¿Enseñaste la tormenta que había por ahí atrás? Bueno, y tanto sí. Es que aquí vamos a naufragar. Una pena que no se puedan grabar los mareos. No. Es que las sensaciones no se pueden grabar. Yo debería añadir la opción. ¿Quieres marearte con nosotros? Bueno, si lo hacemos en 360 grados... Déjate que si potas, el vídeo se hace viral, ¿eh? Puke. Pongo blogger potando en Villanova. En directo. ¿Quieres ver cómo poto? ¿Quieres saber lo que he desayunado hoy? Sergi. ¿Qué te ríes? Me estoy aquí con los pies colgando, ¿eh? Ya lo veo. Lo que no los pongo más porque si no me voy a mojar las bambas. Iba haciendo ahí. Cobarde, que eres una cobarde. Cobarde, que eres un cobarde. Ahora que ya. Ahora sí, ahora sí, Hombre, es que yo soy de la meseta, no jorobes. Ahora que estamos llegando. Los de la meseta. ¿Dónde poto Eva? Pobrecita. ¿Que dónde pota? ¿Quién? Eva. Marius. ¿Yo? No, yo no. Ella no pota, que ha desayunado muy bien. Yo ¿Qué no, tal, Luis? No, Bien. Ahora venís todos, ¿no? Entramos claro, ahora estamos tranquilitos. Cobardes. Íbamos se salen erutitos de cabo, como a un poquito más, ¿no? Pero la pobre Maru... ¿Cómo ha sido la experiencia de piloto? Muy bien, hasta que he visto barcos alrededor. ya tiene medio título. Tanto, ¿eh? Yo lo decía. Así te cargas a tu pareja, pero... Ha sido cambiar de patrón no, y oye es que, tú, es que pero... es fallo de fabricación. Su estómago no permite el cava y el mar al mismo tiempo. Una cosa u otra. Al mismo tiempo no lo hemos probado. ¿Cómo bueno, está? Pero seguía ahí, seguido, en la primera seguido, fermentación. Seguido. ¿Cómo está Mareo Shauna? Mareo Shauna. Nah, ya está. Aparte es que es súper raro porque tenemos estado en... En no, ya está. Fue... Vamos, venga, dale un poco de ánimo. Entonces, claro, se le debió revolver todo ahí. Oh. ¿Cuánto daño ha hecho Titanic?
Eva, Eva, espera. ¿Qué podéis lanzaros que estamos grabando? Aguantadme, aguantadme, que estáis muy graciosos. Muchísimo, calentísimo, ¿eh? Sí, sí. Ya lo que... Ahí. Mira cómo soy como una anciana, ya. A los dos, ahora pondrán a los dos. El otro como una anciana. No. Ahora no sé, veo un poquito por allí, no sé. Bueno, no. Es que hay como las gafas, perdón, pero yo no voy a hacer nada. Ya no quiero nada. Joder. Hombre, aquí. Ahora hay que aparcar bien. Venga, Sergi. Ya veis la vida del fotógrafo. Ignora a los youtubers. Que somos la clase baja. Muy bajos en la foto. Como podéis ver, Vilanova y la Geltrú tiene una larga historia vinculada al mar y toda también su actividad económica ha estado desde los tiempos remotos, ha estado ligada pues al mar y al comercio, sobre todo con el tema del pescado y de productos del territorio catalán. El comercio marítimo tiene época desde el siglo XIX, que es donde tiene máximo esplendor, con el tema de los indianos americanos que impulsaron el desarrollo económico de la ciudad, así como la transformación urbanística. Fruto de esta época, Vilanova y la Geltrú tiene un patrimonio cultural importantísimo. El espacio FAR, este que estáis viendo, es un espacio que tiene voluntad de conservar y dar a conocer el patrimonio marinero de la ciudad, ubicado en el recinto del FAR de San Cristóbal, y acoge uno de los museos. Este es el Museo del Mar de Vilanova y la Geltrú, con el espacio Víctor Roja y el Museo de Curiosidades Marineras Roig Toques. Dentro del museo encontramos un montón de piezas y cosas, temas relacionados con la pesca. Con la pesca, también sale un poquito de cómo eran las casas marineras enfrente del mar. Sale también cosas del puerto, es decir, es un museo muy bonito. Y aparte que está situado en un sitio súper bonito, que tiene la playa enfrente. Y mira qué pedazo de balsa tienen aquí. Sí, mira. Aquí tenemos la balsa y ahí también el espacio que os decía, el Museo de Curiosidades Marineras. Y aquí, bueno, es que a ver si os lo quiero enseñar otra vez. Aquí tenemos lo que es el faro. Vamos a entrar al Museo de Curiosidades Marineras Roig Toques para enseñaros toda la experiencia que hay aquí. Una desgracia muy grande, ¿no? ¿Qué nos cuentas? Bueno, estoy contando. La barca esta de Víctor Rojas es el inicio de salvamento marítimo. Hubo un problema con pescadores, hubo una desgracia grandísima, murió un montón de gente, entonces prepararon esta barca para que a partir de aquel momento pudieran salir con esta barca a rescatar a gente del mar. Y es el inicio de nuestro salvamento marítimo. ¡Ah, esta barquita! Salvamento marítimo. Pues mira, uh-huh. Cuando la habéis aprendido. Y justo, sí, y aquí a la espalda vamos a entrar al Museo de Curiosidades. Sí, que es un coleccionista que hubo aquí y hay una cosa, un secreto que os van a contar los chicos que ya veréis que es gracioso. Una carpa que vivía de un porrón. Vamos a verlo. Bueno, todo esto lo tenía un hombre en su casa que lo donó aquí a la ciudad, al museo, y podemos encontrar un montón de piezas curiosas. Además, todo relacionado con la pesca y el mundo marino. Muy gracioso, no sé, dicen que tiene un pez amaestrado que veía de porrón. Se me tiene alucinado. Vale, lo tengo que ver para quererlo aún, ¿eh? Thank you.
en el Beach Club, que está muy muy chulo este Beach Club. Aparte, puedes hacerlo todo, es decir, puedes venirte aquí con el traje de baño, luego puedes dejar la ropa, cambiarte, comer, volverte a lanzarte al agua y luego disfrutar de las magníficas siestas que hacen aquí, también aquí dentro, ¿eh? Bueno, durante todo el año, porque este espacio está abierto durante todo el año aquí en Vilanova y la Geltrú, que podéis venir a disfrutarlo, tenéis que venir porque también hay un espacio con piscina, no sé si hay, una hemos visto, pero a lo mejor hay dos y todo, y nada, y os podéis disfrutar de estas pedazo de camas aquí y haceros la foto instagramer. Porque ya sabéis que pues, cámara en ruta es instagramer. Bueno, mirad, este espacio es muy chulo, aparte aquí tienes el puerto. También se ve que hace un día una fiesta que se llama La Cala Loca, que me ha encantado el nombre, y se ve que ponen el DJ aquí arriba, aquí detrás, toda la gente aquí bañándose con sus copas, pero es que aparte ponen 3.000 flotadores, bueno 3.000 no, pero ponen muchos flotadores esos grandes, de unicornio, de pato de ducha. Nada, que se lo montan bien aquí en Vilanova. No, no, este verano, ahora porque ya estoy sin invierno, pero este verano Cámara en Ruta va a venir. Va a venir, Cámara en Ruta vendrá un día aquí con Wave Adit y a disfrutar de este espacio. Un poco de surf por la mañana y luego aquí comer y fiestilla por aquí. Ruteros, bienvenidos al Museo Romántico Can Papiol. Y de aquí salimos de la carroza y llegamos a este pedazo de casa. Pedazo de casa. Que ahora la vamos a descubrir con todos vosotros. Ahora os enseñaré mi casa y quién vive aquí y todo. Una casa noble que actualmente está intacta. Intacta quiere decir que encontramos todos los muebles, todos los utensilios. ¿Todo como la dejaron? Todo como la dejaron. Bueno, aquí, esto es lo que encontramos en la entrada. Tenemos que destacar en esta sala de entrada, encontramos aquí el cuadro, que esto es un símbolo de estatus. Las casas que tienen un cuadro en la época aquí colgado de la realeza, tenían que tener permiso, tenían que tener mucho caché. Y qué deciros, pues mirad, esto es un pedazo de baúl increíble. Luego, otra cosa, otro detalle, ¿veis ahí? Eso de ahí es una puerta donde está el Sergi, que se accede a la cocina. Si lo veis, está todo camuflado, porque en la época lo que eran sitios de servicio... No era glamuroso. Como al no ser glamuroso, pues no tenía tanto... No, la cocina y eso, la cocina, el baño, no tiene brilli, entonces pues lo tenían bien oculto. Y ahora os vamos a llevar a la casa del señor. Vámonos. Donde trabajaba el señor Papiol. Ocupar espacio, manteneros aquí, os voy a explicar, sí, esta habitación. Sí. De hecho, es muy curioso. Mirad, aquí. Esto es donde trabajaban. La familia Papiol lo que se dedicaba sobre todo era el tema de la tierra y no solo el tema del vino, sino también alquilaban terrenos o tierras a la gente para que, bueno, pues ellos pudieran cultivar y parte de ese cultivo pues se lo daban a la familia Papiol. Esta familia era muy poderosa. Aquí si veis tenemos, esto es, bueno, toda la dinastía de los Austrias. Que esto es impresionante. Y luego otro detalle que os tengo que enseñar, que aquí donde está el péndulo, ¿veis este señor? Este señor, este es un arquitecto. Este es el arquitecto que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es el que hizo los cimientos de la Sagrada Familia. ¿Vale? Y de esta sala con lujo, pues nos vamos al dormitorio. Bueno, el Sergi está en el baño. No, pero ¿cómo se bañaban y se duchaban si no hay nada? Es que no se duchaban. Aquí no se duchaban, había un problema. Había, sí. Uno de los motivos porque la cama está en alto es que el suelo estaba tan sucio que por motivos de salubridad tenían que dormir en alto. Ah, pero tenía muchas infecciones pulmonares también. Para que no las cogieran. Y luego también. Sí, eso era incorporados. Que dormían incorporados porque tenían problemas pulmonares. Ella es Trini, de Jononautas. Os saluda. ¡Hola! Pues nada, aquí esta es la cama,
Es una pasada. Con un bendicero, macho, muchas gracias. Eso que veis allí es para con el agua bendita, para sigan bendiciendo mientras se van durmiendo, se le van lanzando así el agua. Sí, porque la familia Papiol eran muy religiosos. Algo que ver con la Santa Inquisición tenía que ver. Imaginaros, ahí todo el día estaban durmiendo o haciéndose y todo el rato. ¿Qué te parece la habitación del amante? Pues me ha gustado mucho, la he visto muy bonita, ¿eh? Porque aquí, mirad, en esta cama es donde dormían los invitados. Esto es la letra A y M. A de Ave María. No, no tiene nada que ver con Bisbal, ¿eh? Purísima. Tiene que ver con una simbología religiosa. Y detrás, donde nos hemos enseñado, ahí es la puerta secreta donde está el amante. Marusha tiene un blog, ¿cómo se llama? Marushaina y su mochila. Marushaina y su mochila está haciendo en la casa de Papiol del amante del invitado que somos nosotros, de Cámara en Ruta. Aquí os digo, mira, de cookie. Es súper cookie, bonita, ¿no? Y más fresca que el resto, o sea, que estaremos aquí encantados de la vida. ¿Tenéis puertita ahí para escapar? O bueno, para escapar yo, en todo caso, creo. Sí, eras tú, porque como... Y aquí por si hace fresco y para entrar en calorcete. Bueno, pues ya veis lo impresionante que es aquí, y nada, es que hasta aquí los invitados tenían amante. Ah, bueno, y tenéis que ver una cosa, la pedazo que hemos quedado flipando con la ella y yo, con la pedazo de bañera. De una sola pieza, es un punto. Bueno, para la época, una bañera de una sola pieza y encima toda hecha de mármol, una pasada. Y ahora... No, nos vamos a ver una habitación donde cuando la gente enfermaba. Pues ah, vale. Ahí van. A ver. Mira, ¿eh? Oh, mirar, tenía un orinal. Sí, pero... Ruteros, estamos en la habitación donde ponían a los enfermos. Y mirar, aquí encontramos el orinal. Decir una cosa que hay que destacar de esta habitación, que es como estaban enfermos y eran muy religiosos y no podían ir a la iglesia, tiene un detalle esta habitación, que es esta, tenían aquí la ventana hacia la capilla para que no se perdieran ninguna misa. También otro detalle que os tengo que contar, mira, esto que veis aquí es una bañera hecha de caoba, de una sola pieza, hecha de un tronco de caoba que actualmente, bueno, estaría prohibido hacer esto, es que tampoco no hay troncos tan grandes para hacer, o sea que es una bañera exclusiva y todo esto está aquí en Vilanova y la Geltrú, una casa impresionante. Ruteros, estamos en la capilla, ¿vale?, de la casa. Deciros una cosa, ¿veis esta escultura de una niña? Pues dentro de la escultura de porcelana se encuentran los huesos de la niña. Y según la leyenda,
si venís a esta casa a visitarla, posiblemente al llegar a este punto encontréis una sensación negativa o alguna sensación incluso algunas personas la han visto. O sea, la han visto, la han sentido. O sea, yo os animo a venir aquí a ver el cuarto milenio. La niña de la casa del papiol. El gas en cada uno de los brazos. Importante por lo que os decía, lo que significa la llegada del gas a la luz de gas de las casas por ese cambio de estilo de vida en su momento. Que es... Bueno, ahora os vamos a enseñar la zona del servicio. Vamos a entrar. Y aquí entramos en la cocina. Como podemos ver, aquí ya los techos no son tan altos. Las originales son las... Ruteros, aquí acaba nuestra visita a la Casa Papiol, una casa del 1800 en Vilanova... 1801. En Vilanova y la Geltrú, es una de las actividades imprescindibles, está muy cerca de Barcelona, o sea que si os venís de viaje a Barcelona, esta casa no os la podéis perder, está a 45 minutos, desde agarráis un tren y aparecéis aquí. Y esta casa es que realmente no hay nada, es que prácticamente es pocos de los sitios en toda Europa donde podemos encontrar una casa intacta. Y nada, y nos vemos en el próximo vídeo, porque esto es... Cámara en ruta.